Y bueno, o sea, está bonito el camuflaje, eso sí, pero como que lo pudieron haber hecho mejor, güey. O sea, hasta parece que un niño de Kinder lo pintó. Ok, eso va a acabar el gameplay. Bueno, digamos que unos. Esperen, aguanten. Ok, oh shit, oh shit, ok. Es que estoy checando que también graba el ¿qué? El broadcast. O sea, se ve un poquito lagueado en la grabación. O sea, estoy viendo mi pantalla. O sea, estoy jugando en ventana. Pero la verdad juego muy bien. La verdad está, sí está grande la pantalla. Así es jugable. Y, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Ok, me dio un chorro de puntos, hacks. No sé qué fue. Ah, tengo que ir a la caja, güey. Esperen, tengo una gran idea. Tengo una grandísima y maravillosa idea que voy a hacer. Aquí es, sí. Gente, la profecía. Me muero. Me muero. La profecía, gente. Las cajas de Berru. Todo se murió un vato, a ver. La profecía, gente. La profecía es falsa, gente. Como pueden ver, no está la profecía. La pared de Berru la quitaron. ¿Por qué? Porque es falsa, gente. LOL, ok. La cosa es que sí, güey. Es que mira, güey. O sea, quitaron el pack match. Ah, ahí está. Ahí está. Vamos a ver, Speed Cola. No sé si abrir la caja, güey. Ok, en toda la partida no he usado ni RPG, le tengo que usar. A Creature. Madre. Ok. No sé si abrir la puerta, güey. Ay, eso pasa. Ay, abrí, abrí. A ver, voy a comprar una caja. ¿Cuánto cuesta? Prestig. Ah, este vale 3, güey. Ah, claro, o sea, prácticamente, o sea, si Juggernaut cuesta 2000, pues son dos barritos, son dos, dos baterías, simulando que va, cada pila vale 1000. Así que, pues aquí como el disco le vale 3000. Uy, qué bonito. Esto me da miedo, güey, siento que son cadáveres. Oye. Ah, no, creí que eran cadáveres, sí, pero no. Oh, recuerda ese lugar. Ahí es donde, bueno, en el Berruk original, por decir, sí, en el Berruk original, justo es la palabra correcta. Ahí había como que una especie de, ok, casi me suicido, una especie de screamer. No, no es screamer, simplemente se escucha una mujer gritando así como que, así, güey, bien bizarro, güey. Gente, otra cosa. O sea, hoy miércoles, no, mentira, jueves 28 de agosto. Bueno, en una semana cumplo años. Y me van a comprar unos headset. Bueno, no, unos audífonos o headset. No sé, güey. O sea, es que no, la verdad no. Me voy a morir. Ay, qué milagro, me lo acabo. Es que mi cámara. O sea, la cámara con la que estoy. O sea, el micrófono con el que grabo ahorita. O sea, es muy bueno. La verdad no quiero cambiarlo por ahora. Me van a comprar unos audífonos. Y pues tengo planeado una super especial. Güey, está la Thunder. O sea, a mí no me engañen, yo vi la Thundergun. A ver. Sí, güey, está la Thunder. ¿Qué es esto? A ver, güey, necesito saber qué es esto. A ver, no sé por qué, pero siento que esto es eléctrico. Sin duda alguna es eléctrico. LOL, es como una. Es como las balas de. Ay, ¿cómo se llama? Son como las balas eléctricas de Extinction. Esperen, a ver. Rápido, Max Amo. Max Amo, Max Amo, Max Amo. Uf. Ok, un vato murió. Voy a ir por él. O sea, porque también si curas te dan mucho, te dan como 30% si curas, güey, por lo cual también es bueno. Ok, soy muy pro, creo que no, no iba a decir que era el que soy, que era el que más mat, que el que más mataba son mis primos. No, hombre, güey, esto va a ser un road to casi muero, casi moría. Esto va a ser un road to Thunderdome, road to Thunder, Thunderdome, Thunder. Recarga, maldita sea, recarga. Ok, eso que está a la izquierda, según yo.
Según yo, son headshots, creo. Ok, ronda final, gente. Ronda final. O sea, está allá y después me voy al teleport o algo así. Vamos a comprar otra casa. ¡Dame la Thundergun, por favor! Un Yoshi Bice. O sea, que ni una sola vez, dos veces que he jugado zombies, ni una sola vez me ha dado la Raigon. Ni una sola vez. O sea, que la verdad me parece algo bastante bonito que hayan puesto la... Casi me morí ahí. O sea, es algo bonito que hayan puesto, por ejemplo, en la Chidantota, en la Wonder Waffle y en Berruk la... ¿Cómo se llama esta? La Thunder, güey. O sea, la verdad me va a ser algo bastante original. O sea, la verdad me gusta mucho. O sea, me gustaría que en una próxima actualización, no en la siguiente, pero que hubiera una especie de modo ronda, o sea, infinita. O sea, digamos que esto es como que un reto. Que aquí sí, por ejemplo, la ronda 8 prácticamente es como la ronda 25, por decir así. Ok. ¿Qué? Ah, claro, el teleport. Ah, es allá, güey. Ok, en un min en falta, tengo que subir 2 minutos, ahí vienen los perros. Tengo que subir 2 minutos y en esos 2 minutos tengo que esperar para poder irme al teleport y salirme de aquí. La verdad me gustaría mucho que el próximo mapa que sacaran fuera Derry. Porque la verdad si la puse bien, o sea, como que Shinonua en el futuro, no sé, güey, como que no encaja porque es un pantano. O sea, ¿cómo puede haber tecnología en un pantano? No tiene mucha lógica o sentido, como ustedes lo quieran llamar. Así que vamos a hacer un Jersey Bike. A ver, ¿te puedes ir aquí? ¡Oh! Sí, güey, te puedes teletransportar. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, te puedes teletransportar todavía. Ok. Ya. Ah. Bueno. ¿Lo puedes volver a mejorar? Sí, güey, lo puedes volver. Ah, y me imagino que ya con eso se hace un pilar, arma, creo, según yo. Es que denme un zombie, güey. La verdad me gustan mucho los perros, como los hicieron aquí, no sé, como que esa textura bonita, sensual, lol. Se hace de triste que ahorita que se acabe el tiempo me toque la Thunder Gun y no la puedan utilizar. Pero bueno, vamos a usarla. Ok, casi me la daba, casi. Ok, quedan 8 segundos. 2, 1, vámonos. ¡Oh! Me encanta eso, güey, de que te lo transportas. Creo que fue el primero en irme, creo. Ah, sí, mira. Oh, qué padre. Nunca había visto eso. Se la queda un poco el teletransporte, lo sé. Oye, pues qué bonito estuvo esto. Ay, miren, cuando completas un reto te dan cajas. O sea, estas cajas al momento. O sea, esto creo que esto es lo que te puede salir, según yo. Según yo, eso te puede salir, creo. Así que bueno, vamos a abrir la caja número 5 de 115. Eso es experiencia, según yo. Y vamos a abrir la 3. ¿Qué es eso? No tengo idea de qué es eso, pero bueno. Ok, buah. Ok, completamos los 5 retos. Esto, la verdad, gente, no sé qué esto. Es una carpeta que me encontré en una mesa. Simplemente vine y le di F y la agarré. Y pues sí, la verdad estuvo bastante coqueta esta partida, la verdad me gustó mucho. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren jugar conmigo, ahí está mi nombre, it's me Edward. ¿Qué? Ah, sí. Mi nombre es It's Me. No, It's the Edward, sí, me pueden buscar. Y por ahora está bastante bonito que hayan puesto Berruk en este juego. Y como pueden ver, todavía hay otro mapa zombie que, bueno, es Bog. Pero es una especie de supervivencia, caos, mitad zombies, mitad extinction, haz de cuenta, sí, güey. Y la verdad, pienso grabarlo también para tenerles varios gameplays, porque la verdad sí está bastante emocionante esto. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Recuerden, si me quieren agregar, simplemente van a esta opción de aquí. No, no, mentira, es aquí. Sí, de aquí. Y mira, aquí está Berruk, man, aquí como pueden ver. Oh, ah, no. Yo escribí, hola, Berruk, ¿estás ahí? Y no me contestó.
Pero creo que el güey, es que el güey dijo que quería jugar solo o algo así. Pero bueno, simplemente aquí buscan su nom mi nombre. O sea, creo que debes de estar conectado, según yo, para que te aparezca. Así que yo siempre juego, así que no se preocupen. Ok, creo que Verrox se acaba de desconectar, pero bueno. Bueno, gente, espero. Bueno, ya me voy a despedir porque nunca me despedí, ok. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Edward. Hasta la próxima. Bye.